Amigos, buenos días, nuevamente los saluda Infante777, Rubén Martínez Contreras Y esta vez, este, viene siendo algo así como la continuación del video anterior a este que, que, que están viendo ahorita Si se meten a la página de YouTube, el video anterior, chequen las fechas habla, estoy hablando sobre, sobre este libro Y también, hago un comentario sobre el amigo que, que me contactó eh, para um, corroborar lo que se decía en este video. Es el, el amigo Omar Ramírez Villarreal. Que él vio el video cuando fue a la casa de mis padres, este Pedro. Y, y le doy a firmar este libro. Este libro él me lo firma aquí. Y justo cuando me lo está firmando, como van a ver aquí en el... En el video yo le pregunto por el señor Valencia. Vean. Voy a defenderte porque cuidado con María Laria. Ajá. Y me acompañó, y me acompañó una mujer que era mi representante. Por decirlo así. ¿Era? era, era. <laughs> Podía ser otra cosa, pero ya... No, es que siempre tiene que tener un representante. Sí. Sí. Ah, pues esta vez que vino? También. ¿Para el cazador? No, no, estaba fue solo. El casador, ¿fue? No. Ah, en el, ah, no. el Cazador. No. No. Fue el Iguazú. Ajá. Ah, en el Iguazú. En el Iguazú. Iguazú hace sí, muchos años. Años. Sí, sí, fuimos, fuimos todos. Ah. ah, no, fue el Cazador. No, no, fue no, usted, no. usted en el Iguazú. Fue pues, sí. ¿Y usted? También. ¿Y usted? Yo fui primero. Con hasta le dije, tú no eres fulano, tú eres fulano. Ya nomás se me quedó mirando, ya ¿sí? qué? Sí, sí nos, tomamos nos tomamos una foto con Rubén y usted. Don Rubén. No, yo dije, nos tomamos una foto con Rubén y él. Ay, Por, Por ahí, ahí, está. ahí están un. Ah, lo tengo allá. Sí, sí. ¿Y qué pasó sí, sí. con María Laria? Fue a defenderme en las preguntas. A mí me iban a prestar ese video. Creo que Se archivó un video. Ajá, el, el señor Chagoya, de aquí de Martínez, me lo iba a prestar, pero a él también se lo iban a prestar y no lo, no lo pudo conseguir. No. no, no. no. Uh -huh. Ahí habla del señor Valencia. ¿Por qué no digan que eres mentirosa? No, no soy mentirosa, yo soy... <laughs> En el, las anfabas. Bien, me han preguntado que dónde pueden conseguir el libro. Parece ser que, que se encuentra en Mercado Libre. No, no es publicidad pagada, pero yo ahí lo vi. Ahí lo tienen, se llama el hombre de las tempestades. Este, también el amigo Mar lo tiene y él dice que lo tiene firmado con. Este es el autógrafo, pero él dice que tiene la firma original. Miren. Entonces a mí me, como yo lo leí hace tiempo, me llamó mucho la atención algo que les voy a leer para que más los que no lo puedan conseguir o sean de otros países que les interese el tema. Eh, más o menos tengan idea de qué de qué habla eh, habla de la biografía de Pedro donde nació cuántas películas filmó etcétera etcétera eh, con quién se casó cuáles problemas tuvo eh, pero a mí lo que me llamó la atención fue la parte casi final y voy a leerles un poco para que para ponerlos más, más o menos en contexto en qué consistió la entrevista anterior y por qué hablamos del señor Valencia que él se hacía llamar así ahora por el otro amigo este Martín Becerril también sé que por esos rumbos había una una famosa sastrería Valencia algo así. Pero bien, les voy a leer un poco de lo que a mí me llamó la atención para que vean por qué fue la entrevista y cómo fue que se dieron las cosas. Antes de ese capítulo que se llama el capítulo 10, que dice Pedro está vivo, una hojita antes dice Pepe Infante dice, um, hace 30 años me corrieron de pirles, externa en Pepe, y ahora quiero demostrar que no estoy acabado. Vicente Fernández debutó con ropa que yo le presté. Francamente canto mejor que él, pero Vicente, Fe, pero Vicente es Vicente y ha subido mucho. Está muy lejos de Pedro y más de Don Jorge Negrete. Debo aclarar que mi hermano nunca intentó seguir el camino de Negrete. Le sacó la vuelta y yo lo expresé. le expresé mis respetos por esa actitud. Pedro también sentía mucho respeto por Agustín Lara, ese jarocho es muy grande, decía refiriéndose al famoso compositor. También debo señalar mi admiración por la disposición de mi hermano, que mi hermano tenía para la música. En esos años las orquestas usaban el banjo y mi papá le pedía a Pedro que tocara ese instrumento y la batería. Después empezó a cantar y aprendió a tocar el violín con un maestro en la XCW. Benjamín, quien perdió el oído hace ocho años, participó nuevamente en la conversación por medio de un secretario que le escribe sobre el papel del tema de la plática. Dijo: Nadie puede tumbar a los ídolos. En ese momento se escuchó un cassette de Vicente Fernández con canciones que hicieron famosas Negrete y Pedro Infante, Amorcito Corazón. Vicente se encima en la gente, besa a las esposas y a las novias. Pedro es respetuoso. Los artistas de ahora tienen que agarrarse de los ídolos de antes para destacar. Pepe añadió. Vicente debutó hace 20 años en El Zarape, de Guadalajara, donde ganaba 150 pesos. Pepe anuncia su regreso al espectáculo con nuevos arreglos, tiene la confianza de conquistar el gusto del público, vuelve a mencionar aquellos momentos cuando era ciclista y compitió, en, con el zapopan romero en el tiempo en que éste empezaba también manifiesta su alegría al recordar cuando vicente fernández en una función efectuada en los ángeles pidió un aplauso para pepe y ángel infante hermano de pedro quien es el mejor cantante del mundo enseguida se arrancó el, la corbata de moño y pidió al, a un policía que nos la entregara esto no lo hago por nadie, dijo Vicente, y yo se lo agradezco de todo corazón. Bueno, esa es el, la última hoja, y luego viene el capítulo 10, que dice, Pedro está vivo. Firmes y claros en sus respuestas, los hermanos Yolanda y Rogelio Ramírez, cantantes de música ranchera desde niños, declararon que Pedro Infante estaba vivo. Sin embargo, se mueven las sombras del anonimato desde hace 35 años, por tener cuentas pendientes con la mafia internacional. Es don Rogelio quien explica cómo lograron enterarse de tan impactante información. Toda la familia ha admirado siempre a Pedro Infante. Yo lo idolatro, así que cuando se propaló la noticia de su muerte, mandé decir misas en su memoria y organicé homenajes. Pensaba tanto en él que, que hasta lo soñaba y decidí imitar su voz al cantar. Supongo que fueron tan fuertes las vibraciones mentales en mi cerebro. Que mi cerebro, mi cerebro envió hacia todos sitios. Que cierta mañana que atendía un negocito que tengo, llegó un automóvil de superlujo. Del auto descendió un señor muy bien vestido, con lentes oscuros, que cubría su cabeza con un sombrero negro tejano. En cuanto lo vi, sentí como si una descarga eléctrica recorría todo mi cuerpo. Sudé frío y las manos me temblaron. Entonces le pregunté a mi esposa. ¿A quién se parece el señor que viene entrando? Ella con ojos incrédulos murmuró: Es Pedro Infante en persona. Presa del miedo, observé cómo se venía aproximando y cuando estuvimos frente a frente, me di la media vuelta y salí huyendo hacia una milpa porque, ah, canijo, hasta diarrea me dio. Cuando regresé, aún estaba ahí el hombre y me preguntó: ¿Qué le sucede, amigo? ¿Por qué salió corriendo? A lo que respondí: es que usted se parece muchísimo a un actor que es mi ídolo y que me gustaba mucho cómo cantaba. Ah, cuando vivía. ¿Quién le dijo que murió? Interrogó el visitante. No, 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 no hable así. Él no murió. Yo le repetí, Pedro está muerto y enterrado. Entonces me pidió que viera una esclava de oro puro en la que se leía el nombre de Pedro Infante Cruz. Como puede darse cuenta, no estoy muerto. Es otro el que ocupó mi lugar. Fíjate que asistí a mi propio sepelio. Toda la gente cree que estoy muerto y heme aquí, riéndome de los homenajes y honores que me dedican. Y aún así, si aún no estás convencido, te voy a decir un defecto que tenía y sigue teniendo Pedro. Una oreja es más pequeña que la otra. Este secreto lo conocen muy pocas personas. Y yo te lo estoy revelando porque ha sido mi gran mirador después el hombre de negro tomó mi mano me clavó la mirada y me dijo toca esta parte de mi cabeza ahora acá cómo sientes se siente como hueco es su placa de platino verdad y para no dejar dudas el extraño hombre se le, le dijo a don rogelio como me simpatizas y siempre me has recordado voy a ir a visitarte a tu casa para revelarte otras cosas. En la tercera noche, cuando Don Rogelio ya le había participado a su familia lo acontecido, Pedro Infante llegó con una, como una aparición, saludó a la familia con cortesía y respondió de la siguiente manera a las miradas interrogantes: pues que no me parezco. A, a, a continuación extrajo del bolsillo de su chamarra una licencia de piloto aviador, una cartilla y una credencial de actor. Más tarde, a petición de la familia, tomó la guitarra y Cantó Nana Pancha. Cuando preguntamos si la voz correspondía a la de Pedro, Yolanda y Rogelio coincidieron en que no era así y que el mismo supuesto actor les dijo que su voz estaba atrofiada porque hacía 30 años que no cantaba nada. Sin embargo, los gritos, expresiones y gestos del actor eran los mismos. Cuando le preguntaron sobre el lugar en donde vivía, el hombre dijo que por la colonia condesa. Pero no les podía revelar nada sobre su persona porque era un asunto muy delicado. ¿Se imaginan lo que podría pasar si se sabe que, no, que yo existo? Pero no se preocupen, los volveré a visitar cuando menos se lo esperen. Las visitas de Pedro Infante a la familia Ramírez se hicieron más frecuentes y siempre de noche. En ocasiones le hablaba por teléfono a alguna de sus mujeres. A mediados de los noventas, en que el visitante se encontraba en casa de los Ramírez, llamó a una señora Irma, la conejita, quien dijo ser hija de Pedro y solo quería saber si su padre había llegado con bien. Nos pidió que lo protegiéramos y prometió venir a visitarnos para hacernos saber con detalle el misterio que ha rodeado la vida de Pedro Infante a lo largo de los años. Les preguntamos si sabían por qué vivía en las sombras del anonimato, a lo que respondieron, sí nos dijo que era porque le imputaban delitos que no había cometido, como el de contrabando. También comentó que una de sus esposas lo quería perjudicar. Nos comunicó que el día del avionazo confirmó ciertas sospechas que tenía sobre la mercancía y que por eso le había dado lugar a otro piloto. Yolanda Ramírez agregó, como yo todavía dudaba sobre la personalidad del que dijo llamarse Pedro Infante, le pedí sus documentos para observarlo detenidamente. Me mostró su licencia de piloto aviador, su credencial del Seguro Social y una licencia de manejar. Para corroborar su personalidad le solicité que nos, una, que nos mostrara una muela del juicio que sabíamos la tenía muy grande. Y sin más, nos mostró la pieza dental que efectivamente era bastante grande de lo normal. Todas las señas particulares correspondían. La muela, la oreja, la placa de platino, el dedo anular derecho chueco como si tuviera artritis y una complexión bastante robusta. Lo que terminó por convencernos fue cuando vimos, lo vimos en traje de charro. Explica don Rogelio que cuando le preguntaban sobre el misterio de, la, de su vida fingía no escucharlos, cambiaba de tema o respondía que así debía de ser su existencia porque de lo contrario la mafia se encargaría de él. Hablaba mucho de sus hermanos Ángel y Pepe, del mismo Ismael Rodríguez y del señor Matuk, según nos dijo. Visitaba a algunos familiares y a contados amigos. Saben, solo Mario Moreno y mis hermanos conocen la verdad de la historia y saben que estoy vivo. Siempre fue muy reservado con nosotros, nunca quiso decir su dirección ni número de telefónico. Decía que era dueño de una enorme sastrería que poseía casas y edificios, por lo que podía vivir sin preocupaciones, y de todas sus propiedades las tenía registradas bajo el seudónimo de eh, Señor Valencia. También comentó que tenía una casa en linda vista porque le traía muchos recuerdos de su mamá, sus hermanas y su carrera cinematográfica. Yolanda señaló: Todo esto ha ocurrido porque Rogelio le ponía veladoras, le mandaba decir misas y le hacía homenajes. Cuando le preguntamos si podían asegurar de Pet, que si Pedro Infante estaba vivo, una vez que tenían todas las pruebas manifestaron que sí. Yolanda dijo: No hay duda, habla con todo conocimiento y sus conocimientos parecen auténticos. En tanto, Rogelio reitera sus documentos son auténticos, tiene su huella digital y no hay más que agregar al respecto. El señor Valencia, como se hacía llamar ahora, es Pedro Infante. Desafortunadamente, hace dos años que no se aparece por aquí. Pues bien, esto es lo que dice el, el libro que escribió eh, un reportero de editorial La Prensa en 1992. Pero aquí no señala las fechas en que Pedro se le presentaba a él. Entonces era la duda. De saber si Antonio Pedro, él era el mismo el que se hacía pasar por el señor Valencia, por eso cuando yo, cuando yo le pregunto a él en casa de mis padres, no me contestó o se le olvidó, o no sé. Pero, eh, si os permite, ya estoy eh, por ir a ver al señor, que ahorita por cuestiones de la contingencia no he podido salir. Afortunadamente, sí pude hablar con con este el amigo omar ramírez que fue el que me hizo el comentario que él conoce a esta familia él conoce a esta familia y es el que me, me dijo que él no sabe él le llamó la atención que le preguntaría por el señor valencia pero no, no sabía de la existencia de este libro así que le doy las gracias a ustedes porque están al tanto de lo que ha surgido de nuevo de, de pedro Espero muy pronto poder ir a la Ciudad de México para contactarme con el señor Rogelio. Me dicen que todavía vive, tiene su negocio y quiero entrevistarlo. Quiero hacer algunas preguntas porque lo que me cuenta el, el amigo Mar Ramírez es un poquito más detallado a lo que está resumido aquí en este libro. Por eso sería muy interesante escuchar de viva voz. De la, de la persona que de la que hablan aquí que nos cuente todo lo que él sabe todo lo que él cree o creyó o si ya cambió su, su, punto, su punto de vista o si más tarde se dio cuenta que era antonio pedro no lo sabemos de ser así pues salir pues le vamos a mostrar videos de, de, de antonio pedro eh, testimonios y, y ver cuál es su reacción porque muchas veces las personas ya mayores, a veces, muchas veces están alejadas de las redes sociales y del internet y todo eso. Así me ha pasado con varias personas que he entrevistado. Le voy a ser sinceros, a la persona de tesis el señor eh, que le montó la, la peluquería a Pedro, en la segunda ocasión que tuve oportunidad de ir a verlo, lo visité, estuve platicando con él como. Como una hora, una hora y cuarto por ahí más o menos. Y le hice. El, yo iba con la intención de preguntarle sobre Antonio Pedro. Y cuando le comenté, eh, me dijo, no, a él, yo fui. Me dijo, yo fui a reconocerlo a Mérida y no sé qué. Eh, le pregunté que si vio la placa, que si vio el parte médico. Y dice, no, no, pero la, las noticias decían que él era. Que él era. Dice, por eso yo siento que no es. Entonces. Es, es que, a ver, es muy... Um, no molesto, pero sí un poco cansado cuando alguien le pregunta a uno, oye, ¿y por qué desapareció? ¿Y qué pasó? Entonces, imagínense todo lo que se ha investigado en estos más de 10 años, hacer un resumen de una hora, con todos los detalles, con todos los amigos que él conoció, con, con quienes se entrevistaba, todo eso, o sea, es muy largo. Tendríamos que remitir a todos a que vean. Los canales, o en este canal, o en el de Omar también, que tiene muy buena información, ¿qué fue exactamente lo que pasó, los motivos y, y toda la investigación que se ha hecho y lo que viene? Pues yo más o menos lo puse en antecedentes al Señor y. y como que se quedó pensando porque le hablé de, de, de cosas que. yo sé que el Señor no va a decir nada porque, pues, vive ahí en Tezuzlán y. Cuando le comenté de las pruebas que existen, todo, 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 como que lo hice dudar, lo hice dudar y, y me dice, no, pues voy a, voy a tener que ver eso, porque lo que me cuentas parece parece increíble. digo, no, pero es que estamos en México y aquí en México todo puede pasar. Y más en esos años en que las autoridades, cómo se manejaban, eh, qué hacían cuando a alguien no les convenía o les estorbaba y más sobre todo en la política. Y como ven ustedes, la política y la, lo, lo artístico, el espectáculo, pues no, no, no están peleados, vamos, van de la mano, porque muchas veces los, la, los, las actrices o actores se relacionan con los, los políticos y los políticos con ellos, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación, cómo manejaban la noticia, cómo manipulaban toda la información. Hasta hace unos años, a hoy, hoy todavía lo siguen haciendo, ya menos porque pues ya no les pagan para que hablen bien el gobierno. Entonces ahora ya hay más, como que más libertad de expresión, ya podemos decir lo que, lo que pensamos, lo que investigamos. Y créeme que, que todo lo que se ha investigado, eh, no solo de este canal, yo sí puedo mencionar a los, a los demás canales, los demás no lo hacen, pero pues bueno, ya es, es, es cuestión de, 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 de escrúpulos de cada quien. Eh, Toda esa información que tenemos... ¿Se imaginan cuánto costaría tener un... Eh, darlo en, en un... En televisión abierta? O sea, es, es, es carísimo y, y... nada más nos tomarían... Como un tema de relleno. Ah, mira, se dice esto, se dice el otro. Y ya. Lo que sigue. Lo que pasó con María Laria, por ejemplo. Cuando lo tuvo allá en... Eh, en cara a cara. En la entrevista que le hizo. Y él lo llevó. Porque pensó que iba a ser un hitazo. Todo eso. Y sí lo, sí lo fue. Pero después... Por su trabajo, o por lo que sea, no se abocó a continuar, este, investigando. Aparte de que en esos tiempos no había tanta información como la que tenemos hoy. Entonces ahora, como en una ocasión yo le comenté a Rosa, Rosa María de Castro, la cual le mando un saludo, eh, le pregunté también que por qué no hay un reportero que se que se aboque a, a investigar todo lo que ya hay para que haga, pues, una investigación con todos los conocimientos que tienen ellos para llevarla bien, 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 bien y llegar a, a una buena historia, ¿no? un buen final y, y, y conocer todo. Y en base a ese trabajo, pues ya presentárselo a quienes se debe presentar para que nos apoyen, nos ayuden. Y bueno, pues hasta aquí el video. Le agradezco que, que estén aquí atentos a lo que les estamos comentando sobre Pedro. Vienen más cosas. Eh, el amigo Mar, pues lo han contactado, por algo será, eh, personalidades también del medio, del espectáculo, del, eh, de la política un poco, porque pues ya de la, de la política él ya me contó que ya tuvo un contacto por ahí con, con el presidente, ya sabemos la respuesta, y pues vamos a tener que esperar a que ahora tal vez el, el ruido venga de fuera, porque aquí en México ya vimos que... Mmm, no no como que no no nos creen o como luego dicen, nadie es profeta en su tierra. Entonces, estamos viendo la manera las posibilidades de hacerlo desde, desde fuera para que entonces sí volteen a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué no no nos hicieron caso. Pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que Dios les dé salud, vida y si Dios permite aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Y a las personas que son nuevas en este canal, eh, suscríbanse al canal eh, Infante 777, el de mi amigo Omar Pérez Salomón, a eh, la página de Face, Pedro Infante, La Historia Real, que es el canal más grande de, de, de Face sobre la vida de Antonio Pedro, o Pedro Infante a su regreso, para que esto tenga más... Eh, difusión y se dé a conocer la verdad que nos ocultó la historia a través de el tiempo.